Hola y bienvenido a Kispep Sage, en otra épica aventura. Esta vez estamos en el Colchacabra, tierra de bandoleros antaño, y sobre el siglo XVI o XVII, creo, ¿no? Y bueno, esta zona también era frecuentada por el grupo de Sarrayonga, y bueno, tenemos también la probabilidad de encontrar algún tesoro relacionado con bandoleros, aunque hoy en día es una zona turística muy bonita por sus paisajes que podremos ver en este vídeo, así que espero que me acompañéis y podéis disfrutar como yo de este bonito paisaje. Vale, y finalmente estamos empezando el ascenso del día. Vale, concretamente tenemos estas montañas al fondo, este tipo de acantilado. Subiremos concretamente a esta cima y luego ya seguiremos por el otro lado bajando y daremos la vuelta. Ya hay varias zonas de aventuras con el riesgo de encontrar estos bandoleros ancestrales, o quizás sus espíritus, aparte de ovejas, muchas ovejas. Mola, Icona. Sí, tío, hemos como invadido parcialmente esta propiedad privada, porque el track supongo que es de un par o tres de años atrás y esta casa, o sea, debía haber un camino por aquí, pero bueno, estamos saliendo ya. Y aquí se supone que es aquí el camino. Sentimos, eso sí, esta reconexión con la naturaleza y ya estamos desconectando del día a día. Me gusta. Tengo aquí en tarjetas, os dejo otro vídeo que también habla sobre bandoleros. Por cierto, como dato interesante, estamos en una parte del Camí Ral, que también es el Camino de Santiago catalán, o Camí de Sant Jaume. ¿Vale? Y si seguimos estas flechas amarillas, nos llevarían a Santiago de Compostela. En tarjetas también os dejaré el vídeo sobre mi Camino de Santiago, de más de 1200 kilómetros que hice en bicicleta desde el Santuario de Montserrat en Barcelona hasta Santiago de Compostela. No os lo perdáis, pero seguir viendo este vídeo, manteneros aquí porque valdrá la pena. Hoy haremos una aventura en el Colchacabra, tierra de bandoleros. Y bien, estamos subiendo, no podemos ver la subida, pero unas vistas impresionantes. Y aquí hay roca, bueno, es una zona boscosa y de roca. Y bueno, también me la juego un poco porque si se me cae la cámara, la inversión a la ¿no? Pero mirad qué sitio, vale la pena grabarlo, de verdad. Increíble.
Nos vemos a la cima, estamos muy cerca. Hay nieve. Oh yeah. Tenemos nieve, como podéis ver. Bueno, y entramos en el refugio, que es muy interesante. Hay leña. Probablemente aquí se podría hacer un refugio en verano, así en invierno haría mucho frío. Pero bueno, con su correspondiente refugio, o su tienda de campaña, sus sacos de dormir, o sus mantas, sus plásticos aislantes, se podría estar muy bien aquí. Realmente me ha sorprendido muy positivamente esta zona, esta montaña, al Coll Sa Cabra. Esta zona es fantástica. Espera que da la luz. Ahí está. Like por las vacas, si la habéis escuchado. Y estamos en el tramo final, antes de llegar al santuario, ¿vale? Tendremos que aventurarnos por aquí. Hay escaleras, barandillas, cuerdas y mucha aventura. Este tramo no es apto para principiantes. Tendremos que sacar nuestro lado más vikingo y experto del senderismo. Así que vamos a la aventura. Esto lo tenemos que estar grabando, tío. Sí, sí. Cualquier caída por aquí puede ser decisiva. Estamos subiendo. Increíble. No sé si con el sol se verá bien. Pero increíble. Ojalá se vea, tío, bien el paisaje. ¿Qué pasa, tío? Estamos subiendo al santuario. Estamos cerca, pero no es fácil. No está siendo fácil. ¿Cómo vas, Gorka? Bien. Bien. Esto de ir hablando cansa más de lo necesario. Vamos a ahorrar palabras. Si queréis explicaciones, vais a tener que vivirlo. Oh my god, nos hemos encontrado esto cerrado. Suponemos que no pasa nada, así que abriremos. Bien. Asumimos el riesgo, ya que, bueno, aparentemente este camino está en muy buen estado, ¿vale? Así que es impresionante, hay bastante altura. Asumimos el riesgo, vamos a adentrarnos en la montaña para alcanzar el santuario y de momento todo bien. Venimos cresteando por aquí, ¿vale? Y ahora cuando lleguemos al santuario vamos a volver a bajar. Así que, fantástico, súper recomendable. Finalmente estamos en la cima. El ascenso ha sido un éxito. Y empezamos a ver el santuario. Es increíble, estas vistas son fantásticas, extremadamente impresionantes, súper recomendable venir aquí. Seguidme, por supuesto, si queréis ver muchísimas más aventuras como esta y aún más épicas, y darle me gusta y comentar, sobre todo comentar qué opináis de estas aventuras, porque así podré mejorar y os podrá interesar más las futuras próximas aventuras que haga, ¿vale? Se ve la luna. Ya te digo, tío. Un like por la luna que viene a vernos. Aquí tenemos algo muy interesante, puesto que
podríamos usarlo para ahorrarnos la bajada por la montaña, pero bueno, probablemente este aparato sea para subir algún tipo de material desde abajo arriba para provisionar el santuario. Como podéis ver, ya hemos llegado al santuario y bueno, aquí aprovecharemos para comer y después por el otro lado seguiremos bajando y tendremos unas panorámicas parecidas. Iremos reportando si vemos paisajes muy interesantes. Vale, vistas increíbles. Ahora mismo estamos en el punto álgido, el punto más alto de esta excursión aventura de hoy. Y bueno, empezaremos ya la bajada sin demora porque no tengo batería, se me está acabando la batería de la cámara. Entre hacer fotos que podéis ver en mi cuenta de Instagram, completamente recomendada. Seguidme si queréis sin ningún problema. Y bueno, después de haber visto estas preciosas montañas, estas vistas increíbles, bajaremos y nos vemos abajo. Espero que os guste esta aventura. Suscribíos para ver más como esta. Vale. Bueno, pues no sé si enfoca bien la cámara, lo que pasa es que hay poca luz, pero bueno, acabamos de llegar ya al parking y estamos en el coche. Porfa, enfoca el coche. Perfecto, se ve el coche. Así que bueno, hemos llegado, la excursión ha sido un éxito, lo que pasa es que oscurece, siempre se acaba haciendo largo y oscurece, pero bueno, unas vistas increíbles, una aventura espectacular. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Seguidme para ver más vídeos como este. Hasta la próxima. Muchas gracias.